Poneme ya el flyer ahí, porque voy a saludar con sumo orgullo a un tremendo actor que, si alguna de las cosas que pueden sorprender del señor Luis Machín, que ya está en línea, es que cuando uno mira su carrera, mira su trayectoria, desde el 91, me va a corregir, pero ya desde el 91 estaba trabajando, haciendo sus primeros trabajos, su recorrida por Barcelona y la enorme cantidad de éxitos que ha protagonizado, cuando uno dice 56 años, dice, ¿cuál será su techo? ¿A dónde llegará? En muy pocos años, Luis Machín se ha convertido en este protagónico que ahora está interpretando bajo la dirección de Daniel Veronese. En realidad, desde el 2012 vienen haciendo la última sesión de Freud. Le tocó hacer de Clyde Williams, el papel de Javier Lorenzo ahora, y ahora está interpretando al padre del psicoanálisis. Luis, mi nombre es Rubén Martínez, es un verdadero orgullo poder estar charlando para toda la región con usted en la mañana de hoy. Gracias por atendernos, buen día. Hola Rubén, buenos días, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, uno trata de ver cómo sintetizar, cómo apretar esta entrevista, porque hay tantos temas. Le preguntaba recién la producción, hasta por alguna cuestión, y cuántos minutos tenía, porque no quería olvidarme de Rosario, de su pasión, de su Newell, de su padre y de todas estas cosas. ¿Y sabe por qué, Luis, también? Porque en algún lado leí que usted fue arquero, y yo tengo una gran pasión por los arqueros. A mí me parece que el que elige jugar al arco en su infancia, algunos dicen bueno o malo, no importa si es bueno o malo, quien elige ser arquero es un distinto, ¿eh? Sí, a mí me ponían al arco porque yo, la verdad que nunca fui un gran jugador. Mi papá sí, porque mi papá jugaba en Central Córdoba, sí. Allá en Rosario. Sí. Llegó a jugar jugó en la tercera, y cuando Central Córdoba estuvo en la primera hace muchos años, él estuvo. Él jugaba de defensa y tengo entendido que era muy bueno por los amigos, la gente que jugó con él. Sí. Pero yo no, yo siempre fui patadura, como le decíamos nosotros. Cuando jugábamos mal, entonces me mandaban al arco, y esa pasión que por ahí vos tenés con los arqueros, no creo yo que pueda haber estado a la altura de tener seguidores o apasionados por cómo atajaba, porque tampoco era muy bueno en el arco. Bueno, Luis, y además, y alguna otra cosa en común, en mi caso personal, somos cuatro hermanos, y dos de mis hermanos cumplen años el 10 de abril, ¿eh? Nunca, cada vez que hay cumpleaños de mis hermanos, decimos, bueno, capaz que con esta fecha un día llegamos a ser un Luis Machín. Bueno, Luis, están preparándose para venir a Chascomús. A mí, última sesión de Freud, esta obra de Saint Germain, me llaman la atención muchísimas cosas. Es una obra apasionante, pero digo, en el escenario se refleja de alguna manera una característica casi que se anteponen entre los dos protagonistas. Usted fue de los que anduvo corriendo al lado del Papa Móvil cuando vino Juan Pablo II a Rosario. Sí, hace muchos años. Y después con el tiempo dice, ¿qué le pasó? Activo de la Juventud de Acción Católica allá en Rosario, en mis años de infancia y la primera adolescencia. Después, a medida que fui empezando a hacer teatro, la religión fue quedando un poco atrás, y empezó a ganar terreno fuerte la posibilidad de hacer los talleres de teatro que yo hacía y los grupos de teatro en Rosario que anduve por todos los grupos de teatro independiente de Rosario. Así que, en este caso, la última sesión de Freud, que vamos a estar el próximo jueves allí en Chascomús, para mí poder interpretar al personaje de Freud es
importantísimo, porque el psicoanálisis fue algo y sigue siendo algo muy importante en mi vida. Así que, como vos decías antes, no es que nosotros hace 12 años que estamos haciendo esta obra. Yo hace 12 años hice otra versión con el mismo director en otra sala de teatro, pero la misma producción. Con Jorge Suárez, ¿verdad? Jorge Suárez hacía Freud y yo hacía Luis, uh-huh. El personaje que ahora hace Javier Lorenzo. Nosotros le hicimos un año y medio esa versión y después pasaron, claro, 12 años en los que no la hicimos y la repusimos el año pasado, pero bueno, yo ahí ya tenía ganas de encarar el personaje de Freud, que es alguien que en lo personal siento mucho agradecimiento y que también siento una gran responsabilidad, porque mucha gente, imagínate que, bueno, en Argentina el psicoanálisis, yo digo, el que no es psicoanalista se psicoanaliza, porque la mayoría de los argentinos en algún momento han pasado por el psicoanálisis y sin duda que además también conocen algo de la vida de Freud, o por lo menos se sabe quién es. Entonces hay una responsabilidad tal vez un poquito mayor que con otros personajes, porque mucha gente va a ver qué se hizo o qué se hace con Freud en esta obra. Y yo puedo asegurarles que no se van a sentir defraudados. No, de esto yo adelantaba hace un rato, Luis, que si pudieran dar 5 o 6 funciones en esta bellísima sala que es el Brazola, estarían desbordadas las 5, 6, 7 funciones. Hay mucha expectativa por una obra como estas y por el rol de ustedes. Luis, lo que yo decía, y tocaba este aspecto religioso, que los que más o menos tratamos de estar enterados conocemos de vos, se da de bruces con el personaje que interpreta Javier, que es el de este historiador, este encuentro que tienen con alguien que se declaraba totalmente ateo y con el tiempo se fue acercando a la fe y a Dios. O sea, es como un camino opuesto, uno en la vida real y el otro en la ficción. Mira, no, es así. Los dos, o sea, el planteo de la obra es un hipotético encuentro entre Freud y Luis, que no se sabe exactamente si así aconteció. El autor, que es norteamericano, da por buena la idea de que fueron ellos los que se encontraron, que fue Luis quien se entrevistó con Freud, porque en aquella época se hacían registros de de las personas con las que Freud se entrevistaba. A él le gustaba entrevistarse con gente que pensara diametralmente opuesto a él. Estaban habilitadas esas charlas y de hecho él invitaba a debatir en su casa de Londres, escapando del nazismo ya en los últimos momentos de Lo hacen el día que Inglaterra se incorpora a la Segunda Guerra Mundial. El autor sitúa el encuentro ese día, porque también es un dato muy sobresaliente, uh-huh. Porque Freud ya estaba exiliado en Londres y él vive sus últimas... Él está un año y medio, poco menos, en Londres establecido y, bueno, y muere en Londres. Y el autor ubica el encuentro de Freud y Luis el día que Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Esos son datos que sobre los que trabaja el autor de la obra, y el encuentro, que bien no se sabe si existió realmente, porque el nombre de la persona que se entrevistó con él en esos días está o borroneado o no lo anotaron, pero sí. Se sabe que era un catedrático de la Universidad de Oxford, periodista y autor. Y lo bueno es que todo lo que sucede en la obra, si bien no se sabe si el encuentro fue real, sí son datos certeros, son datos verdaderos. Luis, como vos bien decías recién, era ateo y un día se convierte al catolicismo. Y además, no solo eso, sino que él era un admirador de Freud. Y lo seguía y conocía sus libros, y bueno, y un día se convierte al catolicismo
y la obra lo que toma por buena es la idea de este encuentro donde discuten sobre ciencia y religión. Pero también vale aclarar que no es que solamente es bueno para los espectadores que vayan o de un lado o de un bando, el de la ciencia o el de la religión, sino que te dirimen temáticas que son muy atractivas y preguntas sin respuestas, la mayoría que nos hacemos durante el transcurso de nuestra vida, si existe o no Dios, qué lugar tiene la fe, qué lugar tiene la ciencia en nuestra vida, el amor, las relaciones sexuales. Hay toda una cantidad de temáticas que nos atraviesan a hombres y mujeres de este planeta y son preguntas que nos hacemos hasta los últimos días. Y la obra, en ese sentido, es muy inteligente. Tiene también un humor ácido, que era el humor que tenía Freud. Era un hombre que tenía un humor muy muy filoso, muy y era un hombre, dos hombres en este caso, con una gran inteligencia y cada uno en su creencia una enorme sensibilidad. En los 70 minutos de que dura la obra, Luis, en la obra un misma... Un poco más, una hora 20, una hora 25 dura la obra. Ah, bueno. Finalmente Freud termina ejerciendo, termina psicoanalizando a su invitado, su entrevistado. Mira, es un hermoso título el que tiene la obra, ¿no? La última sesión de Freud. Hay, por supuesto, que en su interés, en el interés de Freud, en el interés del personaje, en este caso escrito por el autor de la obra, hay un interés porque esta conversación sea una sesión de análisis. Ajá. Pero ahí lo que se irá viendo es quién psicoanaliza a quién, ¿no? Porque hay fuerzas muy que se oponen mucho, son pensamientos diametralmente opuestos, ¿no? La ciencia y la religión. Y Freud, con su inteligencia, con su humor y con su acidez, va a intentar sonsacarle a Luis algunos aspectos que él considere que son buenos traerlos a la charla para analizar la psiquis de Luis. Lo que pasa es que ahí se irá viendo quién analiza a quién, ¿no? Porque el enfrentamiento de dos personas que tienen tanta inteligencia y que tienen tanta sensibilidad y están tan opuestos es como una especie de gran batalla verbal y sólida. Entonces hay un poco de esto, ¿no? Hay una intencionalidad de Freud de llevarlo a Luis al territorio en el cual el psicoanálisis se desarrolla tan bien, que es nuestros primeros años de infancia, nuestra relación con los padres. Pero la obra también plantea incluso por momentos la indagatoria de Luis a Freud sobre la propia infancia de Freud y su relación, sobre todo con su padre, y son todos aspectos en la obra que se desarrollan con una enorme inteligencia y sensibilidad, porque estos personajes tienen estas virtudes. Luis, ¿y qué rol juega la muerte? Porque si situamos la charla en la incorporación o en el ingreso de Gran Bretaña o de Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial, y se habla por allí en alguna sinopsis, se dice que ya sonaban las bombas y los estruendos externos, mientras que adentro todo el mundo lo sitúa a Freud consciente de la grave enfermedad que padece. Digo, la muerte de afuera y la muerte de adentro. Sí, la muerte ronda toda la obra, ¿no? Esto que vos decís es cierto. Hay una inminencia de una guerra mundial. Alemania invadió Polonia y ya Inglaterra declara la guerra a la Alemania nazi. Entonces, ahí ya hay un ambiente que está muy 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 teñido por la oscuridad de la presencia de la muerte, de la cantidad de gente que va a morir en la guerra, y Freud, que ya viene atravesando 15 años de un cáncer de laringe,
que le llevó a tener una recomposición entera del maxilar superior y el paladar, y tuvo más de 30 operaciones. Estos son datos que se dicen en la obra y que son ciertos. Sí, la famosa enfermedad de su implante dental, ¿no? Y en aquellas épocas se hacían de caucho. Y eso está muy presente en la obra, porque él sabe que se va a morir, Freud ya sabe que se va a morir. De hecho, él tiene una muerte asistida, y de eso se habla también en la obra. Si bien nunca fue, hasta el día de hoy, no es aceptada la inducción a la muerte, imagínate en el año 39. Sin embargo, esto es así. Él lo asiste el doctor Schur, que era su médico de cabecera, y cuando él decide que ya está, que ya no va más, que ya no aguanta más, el doctor Schur lo ayuda a morir. Sí, o sea que la muerte sobrevuela toda la pieza. Por eso te preguntaba, sí. Sin embargo, eso no quita que tenga momentos de mucho humor, donde la gente de verdad se regocija con esto, porque son diálogos inteligentes, sensibles, y que además están empujados por la inminencia de la muerte. Esto que voy a decir lo resumís muy bien, porque hay va a haber muertes externas y la propia. Entonces el análisis de la guerra, todo eso está muy arraigado en esta pieza teatral. Bueno, para aquellos que hemos hecho psicoanálisis muchos años, y en mi caso con el recordado y querido doctor David Midlin, discípulo de Freud, absoluto y total. Freud tiene influencia en la vida de quien te habla a través de años de psicoanálisis, ¿no? Y de ser un apasionado de la vida de Freud. Luis, además, esta obra, hecha por Saint-Germain, tiene un autor que es muy, se dice que era muy amigo de un autor de un éxito notable como el del Señor de los Anillos. Estamos hablando de obras de primerísimo nivel. Luis, que es la persona que se entrevista con Freud en esta obra, era el autor de las Crónicas de Narnia. Esto porque es un dato que la gente puede ubicarlo, porque se hizo la película. La República de Narnia. Él es el autor de la novela Las Crónicas de Narnia, y uno de los que integraba el grupo de los Inklings, que así se llamaba, el grupo de escritores que estaban muy vinculados a la religión católica, era Tolkien, que todos los conocen, bueno, por si, por El Señor de los Anillos. Así que son gente que estaba, que tenían una pluma muy, muy desarrollada. El mismo Freud, no hay que olvidarse que Freud tuvo un premio Goethe en las letras, porque escribían de una forma que era bellísima, y cómo describían los tratamientos que hacían con los pacientes, era literatura lo que hacían esos médicos en esa época, donde la escritura y el valor de las palabras tenían un protagonismo mucho más importante que el día de hoy, que se ha reducido tanto el lenguaje por la velocidad y por la cosa de la inmediatez que da escribir WhatsApp y escribir por teléfono, ¿no? Bueno, ellos tenían un desarrollo de las palabras y de las ideas que plasmaban en papel, que era muy convocante de leer. Entonces también uno puede decir que también es el encuentro entre escritores, porque de alguna forma Freud lo era. Tenían un desarrollo del lenguaje que era riquísimo, muy rico. Estamos, le digo a la audiencia, conversando, escuchando, el lujo que nos damos de escuchar a Luis Alfonso Machín, el protagonista de la última sesión de Freud, que subirá al escenario del Brazola el próximo jueves 4 de julio en Chascomús a las 20:30 horas. Creo que con entradas agotadas, y si no, intenten a ver si consiguen alguna de esas de devolución y todo que están quedando. Luis,
aprovechando, casi abusando de tu tiempo, ¿ya llevan algún premio ACE, alguna estrella de mar, desde el 23, en un año y pico, premios que ya han conseguido con esta obra, el mejor rol protagónico, la dirección de Daniel Veronese? A ver, sintetizame eso. Sí, ha tenido muchos reconocimientos esta obra. Sí, el ACE lo gané yo como actor protagónico, Daniel Veronese lo ganó como director, estuvimos haciendo temporada. Estoy escuchando un poquito bajo, Luis, a ver si nos podías... ¿Cómo? Que te estaba escuchando ahora un poquito bajo. En Mar del Plata estuvimos haciendo también temporada y ganamos. El Estrella de Mar ganó la obra, gané yo también como actor protagónico, ganó el premio José María Vilches, gané yo también el premio Luis Abeil. Y bueno, son reconocimientos de gente que uno respeta y que valora, pero también el reconocimiento de la gente. Hace un año y medio que lo estamos haciendo, y cuando salimos en gira, como vamos a ir a Chascomús, el recibimiento de la gente, como la atención que tienen en la obra, los saludos después a través de las redes sociales, esas cosas para nosotros tienen un valor muy muy importante. El tiempo de vida de una obra habla mucho de la repercusión que tiene, y nosotros llevamos ya, hemos cumplido unas 260 funciones desde enero del año pasado hasta ahora, y estamos también planteando una gira por el país, por el norte, por el sur. Así que para nosotros esos también son premios importantes, la valorización que hace la gente de nuestra actividad, y en este caso más específico de lo que es esta obra, ¿no? Luis, para ir cerrando la nota, el gran público recuerda, qué sé yo, en televisión te recuerda en Tumberos, en Los Simuladores, y las telenovelas de Son Amores, Padre Coraje, Montecristo, donde me parece que hiciste un trabajo bárbaro. Algunos dicen que en Viuda e Hijos del Rock and Roll, bueno, fue lo grande tuyo. Aquel personaje de Arostegui era el personaje de Viudas e Hijos. Haceme un resumen, decime, de tantos personajes, de tantos éxitos, de tantas telenovelas, no sé, ¿te animarías a hacer un podio de tus personajes y de las obras que te tocó compartir? Y mira, es difícil porque bueno, sí, es cierto que de repente uno depende desde dónde se valorice, ¿no? Hay repercusiones de la gente. Por ejemplo, vos nombraste Padre Coraje, Montecristo, Viuda Fija del Rock and Roll, fueron novelas que se vieron masivamente en una época donde la telenovela tenía un desarrollo muy importante. Hoy día espero no tener yo el triste podio de haber hecho la última telenovela que se hizo en Argentina, que se hizo el año pasado, que se llamó Buenos Chicos. Espero sacármelo pronto de arriba yo, como todo el elenco que lo hicimos, la idea de que no se va a poder producir, de que no se va a poder producir más telenovela en el país. Pero eran épocas donde se hacían muchas telenovelas y que tenían mucho reconocimiento. Ahí sí, tres telenovelas que tuvieron un gran... Y que yo hice personajes que todavía hasta el día de hoy se reconocen, como fue... El doctor Ponce de Padre Coraje, Rocamora en Montecristo, y Emilio Arostegui en Vida Hija del Rock and Roll. Pero después, bueno, tengo hecho mucho cine, mucho teatro, y hay personajes que han tenido, sin duda, que Freud era uno de los personajes que también en mi carrera como actor de teatro será uno de los más reconocidos. Pero bueno, yo hago teatro desde que tengo 16 años, y hasta el día de hoy hice mucho, mucho, mucho teatro. Y bueno, y también mi corazón se reparte entre personajes que también hice en cine, como Felicidades o Un Oso Rojo, o películas que por ahí no tuvieron gran repercusión, que para mí han tenido mucha importancia, como Dormir al Sol, que es una película que se basó en la novela de Bioy Casares.
Hay películas de género, de terror que hice también y que han tenido reconocimiento en festivales internacionales de cine de terror. Así que bueno, hay en televisión, además, bueno, personajes en series, ¿no? Como fue Mujeres Asesinas, ciclos así que tuvieron una relevancia muy importante y que yo también pude desarrollar personajes que a mí me han dado mucha satisfacción. Lo que el tiempo nos dejó, te recuerdo de ahí. Lo que el tiempo nos dejó, sí. Lo que el tiempo nos dejó fue un ciclo que hacía Underground, que eran capítulos unitarios que Capítulos contaban unitarios, sí. historias. Yo hice uno sobre La noche de los bastones En largos, la noche, los bastones en ese largos. Lo ciclo, el recuerdo eso, lo militar que recuerdo eso. rompe la Clementina, que fue la primera computadora que se había traído a la facultad acá, y esa máquina, La noche de los bastones largos, la destrozaba, la destrozaron Las los militares, fuerzas. como tantas otras cosas. Luis, la última, es un encanto contarte y seguramente habrá un reconocimiento y un agradecimiento masivo de toda la región, estamos en toda la zona. ¿Te animás a hacer alguna diferencia, si es que existe, en la puesta en escena de Veronese, de aquella del 2012, donde vos hacías de Lewis, y esta del 2023, digo, al margen de que vos estás haciendo este papel que nos acabás de decir que deseabas hacer y de interpretar a Sí. Freud? Digo, en general, la obra, para aquellos que vieron el primer ciclo y que vayan a ver ahora esta obra, ¿la obra solamente cambia a los jugadores en la cancha, o hay alguna otra cosa digna de mencionar? No, no, no. La puesta es muy similar. Hay una variación en donde está ubicada la ventana. Que tal vez lo que la vieron en el 2011, 2012, cuando la hicimos, 2012, 2013, cuando la hicimos, no recuerden exactamente eso porque es un detalle, pero incluso, mirá, te voy a decir, los muebles son los mismos, el vestuario es el mismo, el traje que usaba Jorge Suárez haciendo de Freud es adaptado a mi cuerpo, el traje que yo uso, el traje que usa el personaje Javier. de Javier Lorenzo, que es el que yo hacía antes, es el traje que usaba yo, pero las luces, la escenografía, el vestuario, la producción y la dirección son los mismos. Entonces hay muchas similitudes. Sin duda que al cambiar, como vos decís, los jugadores, hay cosas que cambian invariablemente. Cuando la hace un actor y la hace otro, hay cosas que son distintas. Pero en relación a la apuesta, en general, es muy muy similar. Bueno, ¿hay algún momento de la obra, ya pensando en la gente que tiene la entrada reservada, hay algún momento en la obra donde hay algún tips que exige una atención y una concentración especial del público? Es una obra para seguir atentamente toda, de cabo a rabo, pero digo, ¿hay algún momento en el que vos le decís, le aconsejás a los que vayan, miren, en ese momento de la obra hay que ser perspicaz, poner los cinco sentidos, porque si no, por ahí se puede perder alguna cosa? Mira, no te perdés en la obra, porque estaba escrito de manera muy inteligente, y si bien hay referencias a autores, y hay también hay un lenguaje psicoanalítico que atraviesa la obra, la gente no se lo pierde. No se lo pierde porque nosotros tenemos incorporado el lenguaje psicoanalítico en nuestro cotidiano de manera muy, muy frecuente. Nosotros hablamos de términos psicoanalíticos. A veces hasta sin darnos Sin cuenta, darnos cuenta, esa terminología se ha incorporado muchísimo en nuestro lenguaje, sobre todo en un país que tiene un desarrollo del psicoanálisis tan, tan, tan vasto, tan profundo. La obra sí es una obra para prestarle atención, pero eso se da naturalmente en la gente. La gente está atenta porque la obra te lleva a eso, pero está tanto la obra en su textualidad, como la dirección, la mirada de la dirección, y nosotros como actores, lo llevamos muy bien al público. La gente
naturalmente atiende, está siguiendo la trama de la obra, porque insisto, es una obra, está muy bien hecha, no es porque la haga yo con el equipo de gente con el que trabajo, pero la obra suena como un Stradivarius, como un violín Stradivarius, está muy bien contada, la historia está muy bien contada, los personajes son muy atractivos, la atención de la gente se da de manera natural, la verdad es que es así. La última, Luis, cuando iniciabas este camino, aquel joven que andaba por Barcelona, ¿imaginaste alguna vez que ibas a lograr tamaña carrera, que sin dudas todavía tiene mucho por recorrer, pero que en este rato de charla hemos podido mencionar la enorme cantidad de trabajo? Yo creo que no has estado sin trabajo nunca, y supongo que habrás tenido que rechazar algunas ofertas por allí, o habrás tenido que elegir, decidir entre una oferta y otra, porque sos de los actores argentinos que permanentemente está o en telenovelas o en teatro, en las distintas variantes de la actuación. Hace muchos años que estás en el primo cartelo, ¿eh? Sí, sabes que yo cuando veo, cuando se habla de las cosas que hice, o a veces voy a programas de televisión y muestran fragmentos de películas, de programas de televisión, de obras de teatro, yo tengo siempre, te lo digo sinceramente, siempre tengo la sensación de que hablan de otra persona. Yo no, hay algo que no me termino de reconocer en esa cantidad de personajes. ¿Te resulta increíble? ¿Eh? ¿Te resulta como increíble? Me resulta, parece, me tengo la sensación como que hablaran de otra persona, porque pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, como pasa en la vida de las personas, y pasaron muchos personajes, y yo siempre, como es una actividad que yo abracé desde muy jovencito y hasta ahora, y es una actividad que a mí me resulta tan convocante, tan conmovedora, me gusta tanto hacer cine, hacer televisión, hacer teatro. Ahora estoy dando también algunas clases. Me resulta tan apasionante que me cuesta visualizar la cantidad de cosas que hice. Es curioso, pero es real, no es una pose. Cuando yo veo y me pasan y un personaje y otro, digo, pero ¿quién es esta persona que hizo tantas cosas? Porque se han ido dando algunas de manera muy natural, es cierto que sí, muchas veces no todo lo que me ofrecen lo hago. Estamos ahora atravesando una situación donde tampoco es que hay tantísima oferta, sobre todo en lo audiovisual, en lo cinematográfico, en la televisión. Es sobre todo, este año es un año muy particular, donde no es que sobreabundan las propuestas, pero bueno, yo estoy haciendo teatro, estoy haciendo Freud, me gusta mucho hacerlo. Yo siempre tuve como muy claro que, desde muy chico, que yo quería ser actor, y que pasara lo que pasara, yo iba a tener que actuar, porque era lo que a mí me daba una enorme satisfacción. Después empezaron las complicaciones también de decir, bueno, es muy difícil vivir de nuestra actividad. Sí. Esto que vos decís es cierto, sí, yo trabajo mucho, soy un actor convocado. Sin embargo, yo siempre tengo la sensación de que me falta, de que podría estar haciendo algo más. Ah, bueno, pará, porque me obligás a una pregunta obligada. ¿Qué sentís que te falta? ¿Cuál es el sueño por cumplir? Pero no es por algo puntual. Yo, por ejemplo, en estos momentos yo estoy haciendo teatro. Sí. Y yo siento que me falta el cine o que me falta la televisión. Yo siento que me falta. Cuando haces televisión, sentís que te falta el teatro.
cine, si estoy haciendo televisión o cine. El teatro nunca me faltó, ¿sabes? Nunca te faltó. Yo teatro desde que tengo 16 años hasta ahora que tengo 56, nunca dejé de hacer teatro, nunca, nunca. En pandemia fue el momento donde no podíamos hacer presencial e hicimos una experiencia familiar a través de del streaming y eso, pero yo no, salvo por la pandemia, no dejé ningún año de tener contacto directo con la gente, y a veces hasta haciendo dos obras a la vez. Entonces el teatro no me faltó nunca, es algo que yo abracé desde jovencito y me encanta hacerlo, y siempre estoy haciendo algo, porque a veces ya llega un momento en la actividad de uno que no es que estás esperando que te llamen, también querés generar sí. cosas que te representen más, un tipo de teatro que uno esté, que se sienta más, más convocado por el deseo de hacerlo, no solamente sentarte a esperar que si te llaman para una cosa o si te llaman para la otra, pero yo siempre tengo esa sensación de falta. Ahora me falta, hice una película este año, pero bueno, me falta la televisión. Siempre hay algo que es una cosa muy personal y es realmente para tratar en terapia, pero lo trato. Soy carne de diván hace más de 25, 30 años. Bueno, Freud dejó muy buenos alumnos, así que No, yo tengo mi psiquiatra psicoanalista hace más de 30 años. Luis, no te imaginás el gusto que ha sido escucharte y esta sensación que le queda a uno como con el dulce de leche, ¿viste? Más comés y más ganas tenés de comer. Pero espero que en la vida periodística que me quede pueda encontrarte otro día y, disfrutando de tu amabilidad, poder tener un segundo tiempo de charla. Sí, que sí. Por lo pronto, bueno, quedas invitado a ver la última sesión de Freud. Espero que puedas ir a verla. Voy a estar y espero poder saludarte personalmente allí para agradecerte esta generosa disposición que has tenido para charlar 30 minutos con la gente de Tiempo de Radio. Nos vemos el próximo jueves. No tengo nada para desearte, simplemente que, qué sé yo, cuídate del frío polar del fin de semana, que no te afecte las cuerdas vocales, nada. El resto está todo garantizado. Te mando un gran abrazo y bueno, y por ahí Newell gana algún campeonato para que tu viejo desde algún lado, aquel fanático del Cucurucho Santa María, esté feliz. Sí. Ojalá que sí. Abrazo. Gracias a ustedes y los espero en el teatro en Chascomús, que va a ser mi primera vez allí en Chascomús, así que tengo mucha expectativa. Bueno, Luis, abrazo enorme, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, gracias. Hemos charlado con Luis Machín, el protagonista de la última sesión de Freud. El próximo jueves, 20:30, estarán en el Teatro Brazola de Chascomús, un verdadero lujo que nos hemos dado en la mañana de hoy.